Tiene la palabra la diputada Pastora Medina. Puede hacer uso de la tribuna de oradoras. Ciudadana presidenta, ciudadanos diputados y diputadas. Me parece bien importante porque se trata de un reconocimiento a un hombre de origen ecuatoriano que dio parte de su vida, más de 50 años lo dedicó a Venezuela, especialmente al Estado Bolívar. Un hombre destacado en su trabajo como compositor, profesor e intérprete de la música, que decidió contribuir a la expansión cultural de nuestro Estado, siendo uno de los primeros músicos, no sé si el primero, de proyección nacional e internacional, que se radicó en la zona. Fue profesor de guitarra clásica, formó jóvenes intérpretes de este instrumento con el rigor y la excelencia requerida para tal arte. Estudiantes destacados que fueron a especializarse incluso en Alemania y hoy en día se destaca en otros países del continente europeo. Igualmente orientó musicalmente a estudiantes de todas las edades y condiciones sociales, extendiéndose de su academia de música al colegio, a diferentes escuelas y colegios universitarios. Compositor de bellísimos himnos, que todos sabemos lo que fortalece el sentido de pertenencia, porque él compuso los himnos del Bicentenario del Libertador, el himno de la fe democrática de los pueblos latinoamericanos, adelantándose mucho antes a muchos pensadores en ese sentido. El himno del municipio Caroní, Cifuentes, Rocio, el himno de la Guardia Nacional, de la CBG, de muchas instituciones en el país y en nuestro Estado. Además, una labor altamente valiosa porque los himnos son instrumentos forjadores del sentido de pertenencia, del sentido de la identidad y especialmente el himno, el cual expresa la gran belleza de nuestros ríos, nuestra vida musical y del desarrollo cultural. El profesor Yanes Caicedo, nacido en el Ecuador, dio buena parte de sus excelentes aportes musicales a nuestro país. Fuimos privilegiados por contar con su persona, sus obras musicales, con su trabajo docente y sus excelentes interpretaciones, un anticipo en el tiempo de un valioso ciudadano de otro país latinoamericano que vino a dar sus aportes al nuestro, un ejemplo de integración latinoamericana, de esa integración que será cada vez más extensa y más profunda. Ciudadano ejemplar, Armando Yanes Caicedo fue un trabajador incansable, ejemplo de vida productiva, vivió 50 años en el Estado Bolívar y fundó la primera escuela de música en Ciudad Bolívar y en Ciudad Guayana. Además de los himnos, compuso valses, importante destacar los himnos referentes a las diferentes escuelas y universidades de Bolívar. Entre sus obras podemos conseguir canciones religiosas a la Virgen, al Divino Niño, al Nazareno Solidario. En Venezuela, igual como lo hizo en Ecuador, Perú, Chile, los Estados Unidos de América y otros países del continente, obtuvo importantes galardones y reconocimiento por su labor de ciudadano y por la composición de más de 50 temas de distintos géneros, entre los que se encuentran himnos y cantos, además de cantos de temas folclóricos y clásicos nacionales e internacionales. Durante las cinco décadas de actividades en Venezuela, mantuvo programas radiales semanales sobre temas educativos y culturales. Ello además de ejercer la enseñanza práctica de guitarra, cuatro, mandolina, también de ofrecer gratuitamente cursos de didáctica de la música como mejoramiento profesional para maestros de escuelas de la zona. Fue iniciador de la formación de estudiantinas y coros de concursos y eventos musicales populares, de la creación de la banda de guerra del destacamento número 78 de la Guardia Nacional. Una de las cosas importantes que esta labor ha sido reconocida, y muy especialmente en Quito, en la ciudad declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, todos los años una de las actividades que reconoce y destaca esta gran labor del maestro don Armando Yanes Caicedo, por lo cual viajamos, invitados por el Parlamento Andino, el diputado Cristóbal Jiménez, la diputada Elizabeth Leal y mi persona, a participar activamente en esos homenajes y también hacer intercambio cultural con ellos, tanto con los diputados como con la dirección del Distrito Metropolitano de Quito. Por eso nos parece importante que en este año que se han hecho varios reconocimientos, tanto a héroes de la independencia en este año como a líderes populares de este tiempo, que también conozcamos de la vida cultural, musical de este hombre ecuatoriano, pero que interpretó tanto a nuestro país, que se adelantó y fortaleció mucho la identidad y el sentido de pertenencia y ayudó a construir ciudadanía. Queríamos entonces presentarlo para que
quede también en la historia de la Asamblea Nacional y también para que la Asamblea promueva, que el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de Educación promuevan, destaquen y publiquen los dos libros de educación musical, de didáctica musical, además de promover pues toda la música que desconocemos de este gran autor. Muchas gracias. Gracias, diputada.